bien, goleó. ¿Qué panorama de esta serie, ¿no? De ida y vuelta. Se ha conseguido el objetivo, que era lo principal, y de la mejor manera. Con una gran actuación del equipo y entrando ahora sí que en la recta final. ¿Creías que este equipo iba a jugar tan diferente a lo que fue en la ida? Varió mucho, ¿no? Sabíamos que es difícil jugar acá de una forma o entrar a la cancha de Guaraní faltándole el respeto, diría yo, ¿no? Es muy difícil, ningún equipo lo hizo ni creo que lo haga, ¿no? Allá en Tucumán ellos han apostado un poquito más, muy poco más, pero el equipo de Guaraní ha sido superior ampliamente. Justamente eso es lo que decís, va a ser clave, ¿no? En el pentagonal final, la final, ¿no? Va a ser clave los partidos locales. Sí, fundamental y obviamente encontrar una regularidad también de visitante. Hablas de encontraste este equipo de local, este es el que vas a pensar, si tenés siempre los ideales, ¿esto es lo que vas a poner siempre local? Y hoy no te puedo asegurar un equipo de local. Hay muchas variantes, un lesionado, un expulsado. Vamos a jugar otra vez cada 3 días. La rotación de jugadores es que hay que tener en cuenta. La metodología o el dibujo por ahí podría ser el mismo. ¿Sí? Hablando algo del partido, ¿el cambio de Fernández fue por lesión y el ingreso del Bicho? ¿Por qué ese cambio? No, el de Fernández sí fue por una lesión que le había pedido un cambio. Ah, gracias. Esto.